Llamamos sillar a esta roca cuando la cortamos en forma de un bloque. A eso se le llama sillar. ¿Cuál es el nombre original de la roca? Ignimbrita. No es otra cosa que ceniza solidificada. En este caso el color que más vas a ver en la ciudad es el color blanco, pero también tenemos sillar de color rosado. No lo utilizamos mucho el color rosado porque es muy caro, ¿no? Y hay poco. ¿Te fijas bien? Sobre cada uno de los arcos hay frases. Y siempre destaca la frase de el quinto arco. La frase dice lo siguiente: años se ha batido Arequipa bravamente para conquistar instituciones libres para la patria. No se nace en vano al pie de un volcán. Haciendo alusión a nuestro volcán más importante, el volcán Misti. Allá está, señores. Por este volcán, a nosotros los arequipeños nos suelen decir mistianos. Pero ahora para las fotos, ahí está el Pichu Pichu, no te olvides el Misti, y por allá ven ahí unos picos nevados, el Chachani. Muy bien, mis amigos, ahora sí. Quería verte, inolvidable, tierra querida, Arequipa, ciudad blanca de mi amor. Embriagada de distancia, añoraba la fragancia de tu suelo, tu campiña, tu verdor. Embriagada de distancia, añoraba la fragancia de tu suelo, tu campiña, tu verdor. Cuando hace tiempo dejé tus lares entristecida, con la pena de los hijos que se van, un límpido aguacero y una lluvia de luceros en mis ojos contemplando tu volcán.
una lluvia de luceros en mis ojos contemplando. Bienvenidos, señores, a la mansión del fundador. Vemos justo allí detrás la imagen del fundador de nuestra ciudad. Ya lo saben, el capitán español García Manuel. Arequipa, soy feliz en tu regazo, con el beso y el abrazo que me otorga tu bondad. Cuando yo muera, que me entierren en tu suelo y algún día bajo el cielo.